Muchas gracias. Estos aplausos y estos acordes de blues eran para recibir a este personaje que muchos de ustedes ya habrán adivinado. Él es de Barcelona, es catalán universal. Según los americanos, que para esto son muy suyos, dicen que es el mejor pianista de Europa, y si no fuese porque son americanos, dirían también probablemente uno de los mejores del mundo. Incluso ha salido alguna vez en alguna lista el segundo. Estas son cosas tan raras que hacen lista, pues este señor ha salido el segundo detrás de un tal Oscar Peterson. ¿Quién es el tercero? El tercero no sé, luego había un hueco inmenso, ya han reconocido muchos por la voz. Se trata, señoras y señores, de Tete Montoliu, que está aquí a mi vera, que me voy a tener el placer de conversar, y ustedes desde sus hogares, de verle, ya que no pueden tener el inmenso placer que tenemos los grandes artistas de compartir estos momentos de tú a tú. Fíjense ustedes qué cosas. Lo de menos es el pago. Sí, sí, dime, Tete. ¿Ibas a arrancarte? No, no, yo no iba a decir nada. ¿Estás contento de estar aquí con nosotros en el peor programa de la semana? ¿No crees tú que para tu imagen este es el fin ya definitivo? Bueno, el peor no sé si lo es, pero están ustedes locos, ¿eh? Bueno, eso tiene mal arreglo. Tiene mal arreglo. Si te parece, vamos a empezar hablando de tu infancia. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que te emocionaste con la música? Sí, fue en el año quizá 30 y algo. Mi padre me llevó al Palacio de Bellas Arts, al Palau de Bellas Arts de Barcelona. Entonces no se hacían todavía conciertos en lo que ahora se llama el Palau de la Música Catalana. Y me acuerdo muy bien que mi padre tocaba con la banda municipal de Barcelona, dirigida por el maestro Lamote de Griñón, y cantó el tenor Emilio Vendrell, cantó una canción que se llama Al Emigrant, El Emigrante, y no sé por qué, porque yo no entendí nada, pero algo debió pasar ahí, que empecé a llorar a moco tendido y me tuvieron que sacar de ahí. O sea, que esta fue la real primera vez que yo me emocioné. Ahí fue cuando notaste que tenías una sensibilidad especial para la música. No, yo noté nada, tú. Yo noté que lloraba y que algo pasaba ahí, que me tuvieron que echar porque molestaba a los demás. Te dio un berrinche. Dijo, este niño, ¿por qué llora? Claro, a lo mejor el tenor pensó que era porque lo hacía muy mal. Y le estaba No, lo hacía perfectamente bien, fantástico. Además, después me ha pasado que cada vez que escucho esta letra, no sigo llorando, ¿eh? Bueno, no te la pondremos hoy, desde luego. No, por Dios, no. ¿Y quién te metió a ti el veneno del jazz en el cuerpo? Mi madre. ¿Tu madre? Mi madre. ¿Cómo fue eso? No lo sé. Parece ser que a mi madre, o sea, en Barcelona ya, que yo sepa, siempre hubo tradición jazzística desde los años 20. Yo no existía, cuidado. Bueno, no entremos, o sea, en detalles. No, sí, no existía yo. No existía, podemos dar fe, hay un notario aquí que ha dicho que efectivamente está sintiendo con la cabeza. No, de acuerdo. ¿Cómo? No, que hay un notario aquí que ha dicho que efectivamente esto es cierto y que él no había nacido en los años 20. Ah, de acuerdo. Entonces, sí, sí, lo que yo sé es que a mi madre le gustaba este lenguaje musical, y además, cosa muy curiosa, porque me lo dijo ella y mi padre también, mi madre tocaba el ukelele, que es una especie de guitarrita de cuatro cuerdas, muy extraña, y que cantaba y todo eso, y le gustaba el jazz. Entonces, lo que yo recuerdo es que mi padre me llevaba a escuchar los conciertos de la banda municipal, que eran cada domingo, y mi madre me hacía escuchar discos de la música que a ella le gustaban, que al final fue el lenguaje musical que me gustó a mí. Y a los 10 años, tenemos datos aquí que cuentan que tú decías que ya te empezaron a gustar las mujeres mayores. ¿A qué edad invertiste el proceso y te empezaron a gustar las que eran más jóvenes que tú? ¿Es difícil de decir esto? No. Yo supongo que a la que una persona cumple 40 años le empiezan a gustar las de 30, y cuando tiene 60 se enamora de una de 45. ¿Y a qué edad, hablando, estamos todo el tiempo hablando de la edad, cómo ves? ¿Perdón? ¿A qué edad te diste cuenta de que eras negro? Cuando me miré al espejo, que no me acuerdo, debía tener 17 o 18 años, no sé. ¿Y por qué crees tú, a qué achacas tú que los negros estáis mejor dotados para la música, por lo menos para el jazz? Pero es que esto es un chiste, hombre. O sea, la cuestión de ser negro es únicamente a la hora de tocar. Y a mí que me importa el negro, el blanco, el azul y el marrón. O sea, no me importa nada esto. Lo que ocurre es que hasta que no se demuestre lo contrario, y por ahora no se ha demostrado, cuando en el lenguaje musical que trato de tocar yo, que le llaman jazz, igual que se podría llamar Pepe, yo qué sé, pues en este lenguaje musical
siempre que ha salido un genio ha sido negro. Uh-huh. Ya está, eso es todo. Pero además tú distingues perfectamente cuando estás oyendo tocar si el intérprete es negro o no. Esto sí, sí. Muchos entendidos. ¿Pero a qué crees tú que debe de verse eso? Porque eso tiene no, que tener es la forma de frasear, es la forma de tocar, es la forma de entender el lenguaje, es la forma de entender lo que está haciendo, o sea, no tiene ningún mérito. Son muchos años que estoy escuchando esto y tocando con músicos de raza blanca y músicos de raza negra, es igual esto. Y luego tienes fama en tu juventud cuando triunfas con la música y te conviertes en un gran conquistador. Pero no queremos que nos digas... ¿Pero qué manía esto del conquistador? Bueno, estos son las masas las que lo dicen. ¿Conquistador de qué? De mujeres, estamos hablando. Nunca, jamás. Jamás. Bueno, pero entonces no queremos que nos digas cómo se liga, ni mucho menos, sino cómo se le dice que no a una chica, porque esto es algo también complicado. ¿Te has visto alguna vez en ese trance? Tener que decir que no a una mujer. No, es que lo que pasa es que yo siempre he dicho que sí y que no con el piano. O sea, yo no me he visto nunca en problemas. En todo caso, el que se ha visto en problemas ha sido el piano, yo no. Ajá. Y dinos esto, que se comenta de que te duchas como mínimo dos veces al día y que eres el hombre más limpio del mundo y que a veces te duchas cuatro veces en el mismo día, ¿esto es cierto? No, con dos ya hay bastante. ¿De dónde te viene esta afición a la limpieza absoluta? ¿Hay algún hecho debe concreto? Debe ser porque no me gusta el mal olor, yo qué sé. Ajá. Vamos a ver un momentito un pequeño consejo que damos también para que los demás tengan también limpio, no solo el cuerpo, sino también se limpien por dentro, y enseguida volvemos aquí con todos ustedes y con Tete Montoliu. Un consejito para la limpieza personal. Muchas gracias. Dinos, Tete, ¿recuerdas cuál es la vez que más horas seguidas has estado tocando el piano en público? Más horas. Horas, seguidas. Más tiempo, sí, el concierto más largo que has dado porque no podías parar de tocar o porque no te encontrabas tan a gusto. No lo recuerdo esto. Yo en cada concierto estoy a gusto. O sea, yo siempre he partido de la base de que cada día empiezo. Entonces, trato en cada concierto de explicar lo que tengo que explicar y normalmente estoy a gusto. O sea, no he pensado, jamás he pensado en un concierto maratoniano, yo qué crees que te diga, no lo sé. No, me refería a que te hubiera dado un arranque, una fiebre, que no podían arrancarte del piano y la gente ya, incluso que hubieran abandonado la sala y tú seguieras allí diciendo que no me muevan de aquí, no, he nacido para morirme tocando el piano hoy. Esto no me ha pasado nunca. Y, bueno, dice, uno de tus escritores favoritos es Cortázar. Sí. E incluso afirmas que ha influido en tu forma de tocar el piano. ¿Cómo es esto? Ha cambiado totalmente mi forma de tocar. No es que haya influido, sino que la cambió. Y además, lo curioso es que este señor cambió mi forma de tocar no en las obras en las que él habla de música de jazz, que son varias, sino en las obras que no tienen nada que ver con la música de jazz ni nada. O sea, es un hombre que me ha gustado muchísimo. Además, Cortázar es, y lo voy a decir, ya está, es el Tete de la literatura para mí. No está nada mal, pero y decía, ¿se puede explicar eso de que cambie la forma de interpretar de un músico un literato? ¿O eso es imposible de contar? Yo creo que es imposible de contar. También la cambia el amor de mi vida, yo qué sé. Háblanos de eso, en la música como lenguaje, porque tú utilizas mucho el piano para comunicarte y a veces durante los conciertos mandas mensajes secretos a personas concretas, ¿no es así? Naturalmente. ¿Es difícil aprender ese idioma o es cuestión de querer o conocer profundamente? Es cuestión de imaginación por parte del que escucha. Y como lector incansable de literatura contemporánea, que sabemos que eres muy aficionado, ¿qué está leyendo en estos momentos? Cuando tengo ganas de divertirme, sigo leyendo a Cortázar y a Mario Benedetti. Y cuando tengo ganas de, no sé, de sufrir, porque a veces tengo ganas de sufrir, leo a Dostoyevsky. Todavía leo a Dostoyevsky. Bueno, vamos a cambiar de tercio.
Tete Montoliu también puede decirse que es el mejor jugador número 12 que ha asistido, en concreto, el mejor jugador del Barça. Y probablemente sea el mejor delantero centro que ha tenido el Barça, lo que pasa es que ha chupado mucho banquillo. Pero has dejado de ir al campo porque dices al Nou Camp, porque dices que sufres mucho. Pero ahora que el Barça lo gana todo, ¿qué tiene que hacer el Barça para que vuelvas tú a sentarte en la grada? No, es que yo creo que el señor que me explica a mí los partidos de fútbol, que es la emisora que escucho yo, no voy a hacer publicidad, pues es un señor que lo hace muy bien y prefiero estar en casa y morderme las uñas y decir cosas que las digo solo y hacer caras y cosas y estoy bien en casa, estoy bien. Bueno, además, otro deporte que practicas es el judo y la defensa personal. No, esto era cuando era jovencito, cuando tuve ocasión de practicar judo, sí, sí lo practiqué y lo tuve que ejercer alguna vez. ¿Alguna vez? ¿Puedes contarnos alguna anécdota en la que tuvieras que ejercer la defensa personal? Sí, pero es que no tuvo que nada que ver conmigo ni con nadie, era un señor que molestaba a una señora y ya me estaba cansando. Esto era en un local cerrado y además público. Y de repente dije yo que basta y nada, no me pasó nada. Lo único que pasó es que hubo una silla que se levantó, un señor que también se levantó, silla y señor, copa que estaba tomando, se cayeron al suelo y ya está, no pasó nada más. Y se acabó la cuestión. Bueno, hemos visto una película de Woody Allen que sale un disco tuyo. ¿Cuánto tuviste que pagar, Tete, para meter el disco en la película de Woody Allen? Yo también. Esto me lo preguntaron en Buenos Aires y además yo no tenía ni idea ni de que yo salía en una película de Woody Allen, porque no. O sea, ya me lo preguntaron en Buenos Aires eso. ¿Y le has conocido? ¿Sabes si a raíz de eso has tenido un conocimiento de por qué metió eso? ¿Te han informado, te han contado no, alguna? No sé, solo sé que le gusta mucho como toco, cosa que me honra a mí porque parece ser que este señor es un genio. También sé que cuando él vaya a Barcelona, que espero que lo haga, ha dicho a alguien, y más de una vez, que el que quiere que le enseñe en la ciudad sea yo. Pues nada, Tete, es un orgullo no solo para Woody Allen, sino para todos nosotros haberte tenido aquí. Si quieres aprovechar para felicitar las Pascuas, ahora que estamos en vísperas. ¿O no eres tú muy, muy navideño? ¿Eres navideño? ¿Celebras las Navidades, el Navao? No. 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 Pues bueno, pero... No, yo preferiría que en lugar de que las personas se amaran el día 25 de diciembre, pues se siguieran amando durante todo el año. O sea, la verdad es esto. Pues nada, muchas gracias. Pero de todos modos, sí. Felicidades. Muchas gracias. Nosotros te seguiremos queriendo no solamente hoy por haber estado aquí, sino siempre, y no solo el 25, sino todos los días del año, durante todos los años que vivamos. Y a vosotros también, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Señoras y señores, despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Tete Montoliu. Muchas gracias.